Buenas a tus amigos de YouTube, John, o lo que sea. Como pueden ver, chicos, comenzamos el Mass Effect Andromeda. Sí, una serie nueva al canal, un juego que llevo esperando muchísimo, muchísimo tiempo, desde que se anunció hace casi un año y medio, más o menos. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de jugarlo. Estuve probando un poquito, por eso hice continuar aquí. Solamente probé que se viera bien, que se escuchara bien, que el audio estuviese con los subtítulos en español, que todo fuera correctamente. Así que vamos a empezarlo, vamos a darle, vamos a jugar hoy los primeros 20 minutitos nada más, para ver un poquito los controles y todo eso. Y luego ya podremos crear un personaje, pero esto ya lo haré para una partida aparte que voy a jugar. Mientras tanto, vamos a jugar con Scott Rider, que es el personaje del juego. O sea, puedes crear tu propio, pero vamos a jugar con Scott Rider para no tener que poner con el personaje, hacer un personaje y todo eso, que creo que es un poco tonto. Que ya lo haré para el modo multijugador o algo así. Así que vamos a comenzar. Lo vamos a jugar en normal. Estas son las dificultades. Tenemos narrativa, que es solamente para los que les gusta la historia. Yo lo jugué el Mass Effect 3 en esto, la segunda vez cuando me lo pasé ya. Para sentarme en leer cosas y todo esto. Pero vamos a jugar en normal, que sería la dificultad es ideal para los jugadores que tengan experiencia con los juegos de acción o de rol. Es una experiencia de combate estándar. Vamos a jugar en normal, como siempre. Y vamos allá, chicos. Me voy a callar durante esto. Es decir, que se ve increíble y va súper, súper, súper bien. La clave está en elegir a los compañeros de equipos correctos que complementen los puntos fuertes y débiles de Ryder. Experimenta con diversas configuraciones de pelotón. Recordemos que Mass Effect Andromeda es un juego de equipo, en donde llevas un pelotón de soldados y vas liberando ciudades y todo eso. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nota. Liberando ciudades, no, liberando whatever. Siguiendo las misiones de todos y explorando los planetas, que es lo que nos, es lo que tenemos que hacer. Así que vamos allá. Electronic Arts presenta. A ver, por aquí. Una producción de BioWare. Estoy haciendo unas pruebas un poquito ahorita para ver qué tal iba, qué tal Every funcionaba y todo great eso. moment in our history began with a dream. Ahora me callo en lo que dice todo Each eso. bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Se ve parecido todo el juego. Today, we begin to make our dream reality. ¡Oh, qué belleza, madre mía! El arca. El arca. En el año 1185, la humanidad vive una edad de oro de los viajes interestelares. El descubrimiento de las ruinas alienígenas de Marte conllevó un salto hacia adelante en miles de años de nuestra comprensión de la ciencia y la tecnología. Aunque muchos disfrutan de esta nueva libertad y los desafíos de explorar la Vía Láctea, otros miran hacia las estrellas todavía más lejanas. Para los 100.000 aventureros que se embarquen en este viaje, solo de ida, el futuro comienza en Andrómeda. Mass Effect Andromeda, chicos, vamos a empezarlo. Eso es. Tengo unas ganas de jugarlo, tengo unas ganas. No he jugado nada, ya les digo. Ese es el arca, ¿no? 634 años más tarde. Fecha, hora cero del día cero. Madre mía, o sea, estamos empezando ahora mismo. Acabamos de llegar. El arca acaba de acabar su viaje. Acaba de terminar, perdón. Su viaje interestelar. Su salto interestelar, mejor dicho. Y estamos llegando a Andrómeda. Arca Hyperion. 20.000 colonos humanos. Yo soy un amante de la ciencia ficción, así que este para mí es el juego que llevo esperando tanto tiempo para dedicarle horas a la raza espacial, a las razas y todo eso. A la historia de los planetas, de las especies, de las razas, de todo. Tengo un hype por este juego que es increíble, loco. Galaxia de Andrómeda. Destino. Hábitat 7. En el cúmulo Helios.
Eleus, o Elius, como quieras llamar, es lo mismo. Hyperion, que es la nave Cryogenics. Estamos en el sueño criogénico, ¿no? Vamos a despertar a gente del sueño, ¿no? O eso está haciendo, si está despertando gente de los sueños. Imagínate, 600 años más tarde, la persona que se levantó. Ese es nuestro personaje. Ese es Ryder. Bien. Lo conseguimos. Deep breaths. You're gonna wanna take it easy. ¿Qué está mi perro ladrando? Taking it easy for 600 years. Ryder Scott, recon specialist, Pathfinder mission team. Pathfinder team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean, summer year. Como Puerto Rico, ¿no? We get him a cup of coffee first. Se ve de escándalo el juego. Pero están ladrando porque hay gente por ahí pidiendo cosas en la calle. Espero que no se escuche demasiado. A ver. Scott Ryder, let's get you checked. Lexi. Look here. A ver. Miramos. After discovering an unusually high ratio of potential candidates for golden worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Ahí está. Estamos viendo información. La parte de atrás lo que se escucha es como la introducción, ¿no? Makes it sound so easy, doesn't it? Sí. Lo hace parecer fácil. Pero para eso estamos entrenados. Even if it isn't, we'll be ready. I hope so. You know something? Word came down. The Pathfinder wants you all mission ready within the hour. Look this way. Why the rush? He didn't say. Quiere a todos los Pathfinder, que seremos nosotros, ¿no? Los pioneros, los que buscan los que buscan los planetas y todo eso. Sam, are you monitoring? Sam? Yes, yes, Sam. Dr. Tapero. Good morning, Ryder. Are you feeling well? Vamos a hacer, sigo descongelándome. Va a ser un poco gracioso, ¿no? Una paleta de 600. Based on the levels of adenosine in your system, the neural implant is functioning properly. Okay. Wait. Adeno what? It just means you're still shaking off your nap. Te estás despertando ahora. No reason why we can't get you on your way. Ya estamos, ¿no? Though you may want to hang around while we revive your sister, it always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. Pues. Chocamos con algo en una nébula, no sé qué. Algo raro, pero nos dio un buen fuetazo. Esa es la. Usa el ratón para mirar. Qué bonito, madre mía. Usa Alt para mirar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ok, viene alguien a abrir la puerta. Así, correcto. Esa es la líder, ¿no? Cora, okay. Voy a hacer un reset de la gravedad. Bien, ya estamos en el piso. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. Ok, ¿algo nos atacó? Puede ser. Feels like centuries since we spoke. This is the Pathfinder. Mission team. Alec Ryder, nuestro padre. Cora, Ryder. You heard him. Let's get. We have a problem over here. It's Sarah Ryder. Mi hermana. Somos hermanos. So, eso entiendo yo, ¿no? Ya tengo el control. Madre. Panel de datos. A todo el personal de la Hyperion, tras un viaje de 600 años, las buenas noticias son que nos encontramos exactamente donde se suponía que debíamos estar. Hemos llegado al cúmulo Helios en la galaxia Andrómeda y estamos en el año 2819. Todo el personal médico de esta debe presentarse de inmediato en las reanimaciones. Dar prioridad a los miembros del equipo pionero, o los Pathfinders, y prepararlos para el reconocimiento. Se está investigando los informes sobre un fenómeno celestial poco común en el cúmulo. Seguiremos informando. Capitán Doom. Ok, vamos para allá entonces. ¿Hablar con ella? Scott. Is my sister okay? Sarah's fine.
Her vitals are fuertes, strong, but the revival procedure was interrupted. Vamos a hacer un poco. I don't like the sound of that. Don't worry. It just means the process could take a bit longer than usual. Okay. Sam? My connection to Sarah's implant was suspended. However, her pulse, respiration and brain activity. Okay, so está bien. No ha pasado nada, ¿no? To be on the safe side, we'll need to keep her in a low-level coma for a while, then let her body regain consciousness naturally. Okay. She'll be fine. Okay, perfecto. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. Pues vámonos a la, vámonos al puesto, ¿no? Ryder, I'll wait for you at the door whenever you're ready to go. Se ve de escándalo, macho. Buen informativo. Panel de datos. Fisher. Morning, Ryder. Buenas tardes. Kirkland. Good to see you, Ryder. Siento, no me he tomado todavía un café. Sorry, still waiting for some coffee. Y están en uniforme ya, nosotros, ¿no? Abrimos la puerta. You ready? What's wrong? Hostia. Madre. Alto. Huh. Ryder could find it. He has a scanner. Quick, Ryder, use it to locate the vault. On it. Hey, para abrir el scan. Scan completo. Shows damage from a temperature spike. Found it. Bad relay. Okay, perfecto. Ryder, can you go reset it? Sí, sí. Dime dónde. Okay. Es para salir del scanner. Y arreglamos el terminal, ¿no? There. It's reset. Ok, ya está. Reinicia el relé de energía, ya está. Uf. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está? Ok, vámonos. Abrimos puerta. Estoy echando un vistazo para aquí, ¿no? Viendo todo. The adventure begins. Not sure your dad'll see it that way. Ah, mi padre, ¿ve? Go ahead and take us to the bridge. Vamos al puente, ¿no? ¿Una secuencia? Nunca me gustan las secuencias. En especial cuando pasó algo. No quiero que me muera ni nada. Ah, perfecto, ya estamos. Ya llegamos al puente, ¿no? ¿Puede ser? Helm Control, report. We're drifting. Flight controls aren't responding. First priority is stopping these outages. Mainline power's been knocked out. We're on reserves, Captain. Ooh. They won't last. Eso se ve, no What's se ve our position? Ese es nuestro Unknown. Padre, ¿no? We lost telemetry. Sam, we need eyes out there. Attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the protocol's clear. In the absence of communication with the Nexus or the other arcs, we proceed to our appointed golden world. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud. And that's una just a wild guess what we hit. Una nebula. Es un problema serio. Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Okay, let's give them a madre. Chance to wake up. Can you blame her? La decisión es suya, prefiero tierra firme, hombre. Son muchos hombres. Yo no quiero yo. I think she gets the final word. Well, he might. This isn't about having the final word. Yes, sir. Oh, ahí está, calladito. We're coming through. ¿Estamos saliendo? My God. Is that our golden world? That's Habitat 7. Nueva tierra. New Earth, if we're lucky. Huh. ¿Y esa nube de energía que encontramos qué es? All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. It doesn't even look the same. No se ve igual, ¿no? Tiene mala pinta. No podemos rendirnos. Emocional, lógico, tiene mala pinta. She's right. It looks pretty dicey from here. Are we sure about those scans?
It's a good question. Things can change. It's been 600 years. Exacto, han pasado Sam. The energy from the phenomenon is damping our senses. Planetary conditions are unknown. O sea, vamos a bajar a un planeta totalmente desconocido, ¿no? We're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out and stays out, we need to know if that's safe harbor. Okay. And if it's not? Estamos jodidos. As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. Pero si esto no sabe bien. But if this goes well, we are already home. Exacto. All right, just make it quick. Vamos a bajar al planeta, ¿no? The team should be awake by now. Have them spin up two shuttles. Planet Fallen 30. Yes, sir. Sí, mi capitán. Madre, esto se pone... A stubborn one, isn't he? No sabría decirte. Dar una oportunidad a mi padre, así que tengo que ser bueno. He cares in his own way. Enough to give him a chance. I suppose you're right. He is our pathfinder. If this doesn't work out... We'll need him more than ever. Exactamente. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here. Sí, pues está todo dañado, ¿no? Por la nebula. Dios, mira el planeta. No se parece en nada a lo que se ve allí. O sea, le falta un pedazo y todo. Madre, esto se va a poner... Esto se va a poner fuerte. My sister's gonna hate that she missed this. Are all the riders adrenaline junkies? Sí. I guess it's in her blood. She beat me into the world by 1 minute. Somos gemelos. Couldn't wait to get started. Well, don't worry. I'm sure Sarah will pull through. When she does, she's gonna want stories. So, let's get out there and find her. Vamos a ir al planeta, ¿no? Right. You'll want to get your helmet. And maybe stop at the Good Luck Rock before we go. Parte de datos. Introducción. Como miembro del equipo pionero, juegas un papel vital en los esfuerzos de la iniciativa Andrómeda para consolidar una cabeza de puente. En la nueva galaxia, el equipo afronta nuevos retos, la verificación de mundos paradisíacos, el reconocimiento y la cartografía de territorios desconocidos, planetarios y celestiales, el análisis científico y el descubrimiento de nuevos fenómenos, posibles primeros contactos con alienígenas, el establecimiento de relaciones diplomáticas con los habitantes del lugar, el apoyo en general a los puestos de nuestro asentamiento. Perfecto. Vamos a dar una miradita, ¿no? Que no nos va a hacer daño una miradita. ¿Qué? Es una superstición de tu padre. Esto es una roca, examina roca. Good luck rock, huh? Your dad was mountain climbing back on Earth. It caught him from falling. Huh. Where things are going today, we'll need Analysis indicates alkali feldspar and quartz. El composimiento granito. Me encanta. Ya estoy con el desactivar. Pagamos la música. Pagamos la música esa que me molesta un montón. Vamos a recoger el casco. The Pathfinder is now requiring sidearms. I've opened the armaments locker. Taquilla de Sara. Hang in there, Sarah. Taquilla de Alex Ride. Esta es la mía, ¿no? Looks like Dad's already suited up. Okay, ¿qué tenemos que hacer? Ir hasta acá. Okay. Consigo una pistola. Llevamos una pistola. Preséntate en el hangar. Okay, tenemos nuestra pistola con 100 balas. No tenemos nada más. Vamos para allá. Dispensador de agua. Better not. No bathroom breaks in this trip. Pues bueno, chicos, saben lo que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevamos 18 minutos y quiero empezar la serie. Bueno, vamos a ir un poquito más, ¿no? 19 minutos. Es que no, lo vamos a dejar por aquí y en el próximo episodio, si veo muchos likes y veo mucho apoyo, continuamos con nuestra serie de Mass Effect Andrómeda. Y vamos a ver, a explorar ese planeta que tantas ganas tengo. Así que nada, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar. Que sí, cállate, coño. Así que nada, chicos, si les gustó, den su like, den su comentario. Y hasta el próximo video. Adiós.